El constante incremento en el precio de los combustibles ha obligado a las autoridades a ampliar el subsidio, equivalente a aproximadamente 90 centavos de dólar para el diésel y 66 centavos para la gasolina superior y regular durante los próximos 2 meses. Pero el subsidio no ha evitado que sigan reportándose alzas. El subsidio se está aplicando en la cantidad completa, pero es cierto que hoy también hubo un ajuste hacia el alza por el incremento internacional de los precios de los combustibles. El precio del petróleo actualmente supera los $120 por barril. Obviamente la medida no impide que los precios varíen por tendencias internacionales. Estos incrementos pueden estar derivados de una tendencia al alza que parece ya sostenida del petróleo también. Mientras, los guatemaltecos recalcan el impacto negativo que ha tenido en su economía, como el caso de Gabriel Lorenzo, quien se dedica a ser taxista en Guatemala. Cuando subió sí nos afectó bastante, demasiado, y pues ahorita no creo que baje más, ¿no? Algunos conductores incluso han empezado a abastecerse de una gasolina con distinto octanaje. Ahora me cambié a regular porque tiene que ir por la economía. Por ahora, autoridades piden a la población denunciar a quienes vendan los combustibles arriba del precio de referencia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.